El alcalde de Manaure, Cesar Juan Carlos Araújo, durante su visita a Valledupar Noticias, se refirió al plan de vías terciarias, cuya inversión de 6.300 millones de pesos va a beneficiar a muchas familias de su municipio. Esos recursos ya fueron asignados y están prácticamente en la finalización de la obra. Son aproximadamente entre 10.5 y 11 kilómetros de placa huella. Familias, aproximadamente deben de ser unas 60, 70 familias que se benefician con estas obras. ¿Por qué? Porque eran caminos de herraduras. Hoy son vías que tienen una fácil penetración, en donde los productos que ellos cosechan se les va a hacer mucho más fácil el transporte y sobre todo la comodidad en lo que cuesta un flete. Araújo manifestó que gran parte de las inversiones que está realizando tienen que ver con el potencial turístico del municipio, conocido como el Balcón del Cesar. Nosotros en el plan de desarrollo, parte de la gran inversión que estamos haciendo es en hacer obras que manifiesten cultura, que representen prácticamente nuestra idiosincrasia, y lo más relevante es que vamos a empezar a darle más publicidad a nuestro municipio en todo su contexto, sobre todo en la parte gastronómica, en la parte de habitacional. Estamos haciendo obras como el caso de la Gobernación del Cesar, que está haciendo una gran inversión, 3.500 millones de pesos en la primera fase de los kioscos, que tú sabes que era un lugar turístico por excelencia. Hoy se están construyendo cabañas para que incluso la gente pueda quedarse, se atreva a quedarse en Manaure por lo menos los fines de semana para comenzar y posteriormente tiempos completos vacacionales. Dentro de las obras por inaugurar próximamente está la Biblioteca Municipal. La Biblioteca Municipal es una obra que gestamos en el año inmediatamente anterior. Fue un convenio entre la Embajada de Japón, el Ministerio y el municipio. Y gracias a Dios pues ya es una realidad. Hoy contamos con una biblioteca municipal que va a estar dotada con más de 140 millones de pesos. Nosotros estamos convencidos de que eso va a ser no solamente un boom para nuestra comunidad, sino para todos los visitantes que quieran dedicarse o deleitarse con la lectura y sobre todo con la información a nivel global a través de la vía de internet de forma gratuita.